La marcha de millones de colombianos, la marcha del pueblo, se llevará a cabo el sábado 23 de noviembre, porque el 17 hay una carrera de ciclismo en Bogotá que empieza en la Plaza de Bolívar y termina ahí mismo, y nosotros respetamos el deporte. Este 23 de noviembre nos levantaremos contra un gobierno que utiliza la mentira y la persecución como forma de intimidación. Nos levantaremos contra un gobierno antidemocrático que destruye la salud de los colombianos, que con sus reformas quieren destruir el esfuerzo y la economía del país. Nos levantaremos contra un gobierno que ha descuidado la seguridad, que le ha entregado el país a la guerrilla que hoy patrulla las vías del país. Por eso hago un llamado a los jóvenes, a los adultos mayores, a las madres cabezas de hogar, a toda esa Colombia popular, a que salgamos este 23 de noviembre, a que nos levantemos en contra de este gobierno inepto y corrupto. A partir de este momento, insto a todos los colombianos a que nos movilicemos en las redes sociales con el numeral Todos a la Calle 23N. Oposición convoca la Marcha del Pueblo contra el gobierno de Gustavo Petro. Será el 23 de noviembre. El evento, que originalmente sería para el 17 de noviembre, fue pospuesto debido a un evento deportivo que se adelantará en la capital del país. Líderes de oposición se quejan por las reformas del gobierno nacional y los problemas de seguridad. En medio de una creciente tormenta política en Colombia por cuenta de las acciones del gobierno nacional, sectores de la oposición han convocado a una movilización en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro. La marcha, inicialmente prevista para el 17 de noviembre, se llevará a cabo el 23 de noviembre debido a ajustes logísticos, según informaron los organizadores. La decisión de posponer la fecha se debe a la coincidencia con una carrera de ciclismo en Bogotá, lo que dificultaría la realización simultánea de ambos eventos. El abogado Jaime Arizabaleta, uno de los líderes de la manifestación, ha señalado que la denominada Marcha del Pueblo busca protestar contra lo que considera un gobierno antidemocrático. Arizabaleta acusa al gobierno de utilizar la mentira y la persecución como herramientas de intimidación, además de criticar las reformas que, según él, amenazan la economía del país y la salud de los colombianos. También ha expresado su preocupación por los problemas de seguridad, afirmando que el gobierno ha permitido que la guerrilla patrulle las vías del país. Nos levantaremos contra un gobierno que ha descuidado la seguridad, que le ha entregado el país a las guerrillas que hoy patrullan las vías del país, señaló Arizabaleta.